Bienvenidos a todos los que se conectan a esta hora al canal Vox Move. Soy Beto Díaz, estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Y bueno, les cuento, esto ha sido una semana real, para decirlo de alguna manera. Visitas a los reyes, a las reinas. Se posesiona Carlos en Inglaterra también, el presidente en España. Y bueno, para hablar de eso y otras cosas que pasan en la actualidad, pero sobre todo en Bogotá, nos acompaña hoy la concejal Diana Diago. Concejal, bienvenida hoy a Palabras Más y al canal VoxMov. Buenos días, Beto, para usted, para todos sus queridos televidentes, los que nos están hoy siguiendo por las redes. Gracias por la invitación, es un gusto estar en esta mañana con usted. Bueno, estaba diciendo que veníamos, o el presidente está allá en España, visitando a los reyes, en fin, etcétera. Acá también nosotros tenemos nuestra realeza y nuestros monarcas, en fin, etcétera. Y quisiéramos, o yo quisiera empezar hablando precisamente, concejal, de lo que viene sucediendo en la ciudad. Porque digamos que, el Congreso ayer estaba en pleno, dando como el plan de ruta, que es el Plan Nacional de Desarrollo, diciendo, bueno, vamos a entregarle estos, vas a hacer como la orientación, en fin, etcétera. En Bogotá pasa casi lo mismo, ¿cierto? Ustedes le dieron, o bueno, el Consejo de Bogotá le dio como unos recursos a Bogotá para ir como en obras, en fin, etcétera, para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Pero uno muchas veces se pregunta, ¿qué pasa con los recursos públicos? Usted ha hecho denuncias de lo que está pasando en diferentes alcaldías, locales, sobre todo. ¿Qué está pasando con esos recursos públicos que hay veces se les olvida a nuestros gobernantes que eso no son monarcas que se los pueden gastar como se les dé la bendita, sino que pues son recursos públicos de los colombianos y en este caso los bogotanos? Bueno, pues yo creo que para iniciar, para nadie es un secreto que he votado mal. Y eso lo siente el ciudadano de a pie, lo siente la persona que monta en Transmilenio, que va a la esquina por el pan, el que va al banco, el que deja su casa sola y se va un fin de semana y llega y no encuentra absolutamente nada. Entonces, pues Claudia López, cuando llega a gobernar Bogotá y en su campaña, ella se montó en un caballito, en el caballito de la anticorrupción. Y dijo que su campaña iba a ser diferente, que su gobierno iba a ser diferente, que iba a ser transparente. Una consulta anticorrupción que le costó a los colombianos más de 350 mil millones de pesos. Y qué triste cuando, como concejal de Bogotá, empiezo a revisar contratos, empiezo a revisar con mi equipo todo lo que está pasando con las alcaldías locales. ¿Por qué son importantes las alcaldías locales? Las alcaldías locales son importantes porque es la microgerencia de la ciudad. Es decir, el alcalde local tiene que estar enterado, muy enterado de lo que está pasando en esos barrios que se supone que gerencia, que se supone que dirige, y también pues en donde se supone que los recursos los aprovecha al máximo para darle solución a las problemáticas ciudadanas. Y pues da tristeza ver lo que se han convertido las alcaldías locales. Yo cité un debate de control político, estaba programado para el 30, el sábado, el domingo 30 de marzo, no, de abril, cuando abril, me estaba en mayo, ¿no? Uh-huh. El 30 de abril. Y yo decía, ¿por qué vamos a programar un debate de tal importancia un domingo, sabiendo que el día siguiente es 1 de mayo y que todo el mundo está pendiente de la marcha, pendiente de los hijos, y no le contamos a los bogotanos un día entre semana que los medios puedan llegar, que puedan cubrir, y les contamos qué es lo que está pasando con las alcaldías locales? Entonces queda programado para el 18 de mayo, este va a ser un día importante, yo creo, porque vamos a sacar unas denuncias muy, muy graves de lo que está pasando con las alcaldías locales. Pero en el entretanto, he venido haciendo unas publicaciones, he venido soltando como unas capsulitas de lo que están haciendo, no todos, pero sí varios alcaldes locales. ¿Como cuáles? Como le quiero contar, porque es que a veces la gente piensa que se pierde la plata en lo mucho, contratos de 15 mil, de 20 mil millones, y claro que se pierde la plata en lo mucho, pero también se está perdiendo la plata en lo poco. Entonces, primero, la alcaldía de Rafael Uribe Uribe. El alcalde Eduard Quintana, empecé el año pasado a recibir denuncias por parte de la ciudadanía. Por parte de la ciudadanía indignada,
porque empezaron a contratar familias completas en la alcaldía local. Entonces estaban los hermanos, estaban los esposos. Y yo, sorpresa, ¿dónde queda el programa Talento No Palanca de la señora alcaldesa Claudia López? O no muy existe. De buenas, que, no que en el talento, en el programa Talento No Palanca, entonces cuatro hermanos quedaron para contratar en la alcaldía, esposos. Y pues yo lo denuncié y me puse también a mirar su contratación. Imagínese usted contratos que en plena pandemia 2020, donde todo el mundo estaba confinado, donde eso no es un secreto ni es algo difícil de probar. O sea, era una reglamentación del gobierno nacional. Y en ese tiempo empezaron a contratar escuelas deportivas para niños. Y aparecen listados donde dicen que los niños asistieron, que se les entregaron refrigerios, que se les entregaron uniformes. Y pues yo soy abogada, he sido auditora toda mi vida en los temas de contratación estatal, que ha sido como mi fuerte, lo que más me ha gustado. Y nos pusimos a llamar a las familias de esos niños. Y resulta que nadie conocía, que nadie estuvo en ese programa, que nadie ni siquiera conocían a los niños que estaban reportados en esas planillas. Entonces, ante eso, pues me pareció que era gravísimo y pues le solicitamos a la Fiscalía, a la Procuraduría, a los entes de control para que adelantaran investigaciones del porqué de esas contrataciones. 700 millones de pesos en presuntos contratos fantasmas. Entonces, a raíz de eso, seguí investigando más en esa localidad, en esa alcaldía. Y también nos hemos dado cuenta que para surtir colegios, los computadores, los mouse, cuando un mouse y un computador y un teclado, perdón, valen en la página web de la empresa que los vende, valen entre 60 mil, 70 mil pesos, la alcaldía comprándolos en 200 mil pesos cada uno. Entonces decimos, pero ¿por qué esos sobrecostos? ¿Cuál es la razón de esos sobrecostos? Y así pasamos a otras alcaldías. En lo pequeñito, en lo poquito, se está perdiendo la plata de los bogotanos. La alcaldía de la Candelaria, también lo mismo, señor. No, pero es que quisiera, antes de que empecemos a dar nombres, concejal, yo sí quisiera que me permita para dar unas recomendaciones a todos los que nos ven ahora, y es activen su día y potencien su cerebro. Ya saben ustedes, al 100% con Brand Ford, y enviarle un saludo también a los que se conectan a esta hora a través de Instagram, que estamos saliendo hoy en vivo tanto en Facebook como en Instagram. Continuemos entonces, concejal, dando nombres. Bueno, yo quisiera que entráramos porque vi por lo menos la opinión conoció cosas que estaban pasando en la alcaldía local de Suba. Sí. De unas dotaciones. Sí. De unas botas, de unas camillas. Sí. Pero es que yo quería que Suba fuera la última porque pues he venido haciendo de a poquitos en todas las alcaldías revisando. Entonces, pero quería contarle la Candelaria. Que entonces es que arranquemos con la Candelaria. La Candelaria es interesante. Bueno, yo siempre antes de hacer una denuncia, Beto, yo le pido a mi equipo que vaya, que revise cómo están las cosas, porque me parece que es lo correcto. Uno no puede lanzar acusaciones porque sí, sin antes verificar, sin tener material probatorio suficiente, fotográfico, porque hay que contarle la ciudad. Y con la alcaldía de la Candelaria, de una casa cultural que estaban montando, nos dimos cuenta que compraron unos televisores. Y compraron unos televisores a 6.800.000 pesos y unos hornos microondas a más o menos 2.500.000 pesos. Y nos pusimos a hacer un estudio de mercado. ¿Qué es un estudio de mercado? Un estudio de mercado es precisamente analizar cómo está el mercado en los precios para decir este contrato debe costar tanto. Cuando uno es un ordenador del gasto y un operador jurídico, ¿qué hace? Se sienta, va al mercado, analiza los precios y dice, bueno, voy a comprar 100 televisores. El promedio de los televisores está tanto, entonces yo puedo sacar una oferta por tanto para que los proponentes, los contratistas, pues puedan participar. Y oh, sorpresa, televisores que se consiguen a 1.5 millones, porque eran marca Cali de 50 pulgadas, que se consiguen a 1.5 millones en cualquier hipermercado. ¿Puedo decir acá los nombres? Sí, por al supuesto. Costo... Home Center, Jumbo, Éxito, 1.5 millones máximo, 1.800.000, a precios de hoy, ¿no? Que tenemos una inflación del 13,9%, que la canasta familiar pues está costosísima.
y a precios de hoy se consiguen en eso. Y oh, sorpresa, la señora alcaldesa comprando los televisores por casi 6 millones de pesos. Pero más que la alcaldesa, ¿no son esos alcaldes locales? Los alcaldes locales, por eso la alcaldesa, porque es que la Candelaria es una alcaldesa. Ah, bueno, okay, perfecto. Entonces la alcaldesa ya es la ordenadora del gasto, ¿sí? Que quiere decir que ya es la que ordena si se gasta o no se gasta, como su nombre lo indica. Y nos fuimos a mirar los televisores y los televisores guardados en cajas. Guardados en cajas. Y los ciudadanos pagando televisores casi con un, como un 300% de sobrecostos y además sin utilizar, y la comunidad esperando respuestas. Respuestas en seguridad, respuestas en vías, respuestas en temas sociales y el despilfarro de los recursos, lamentable. ¿Qué tanto lo apoyan sus colegas en estas denuncias, concejal? Porque yo veo, por ejemplo, voy a dar nombres, Samir, por ejemplo, que tiene cuotas, no digamos dentro del gobierno, como que dicen acá cuota, entonces secretarías y no sé qué. No, pero sí tiene su gente trabajando en sus localidades que usan ustedes, en lo pequeño empiezan a fortalecerse. Entonces dicen, Samir, entonces el señor tiene contratados... O se, digamos, dicen, oiga, acá el que lo contrata es Samir. ¿Qué tanto tiene apoyo usted? Porque uno ve, por ejemplo, el Partido Liberal, que tanta cosa hace y dice, pero pues realmente terminan es gobernando, sean de izquierda, sean de derecha. En acomodándose. Fin, acomodándose a lo que es. Pues Beto, yo hago mi trabajo, yo respondo por lo que yo he venido adelantando, la tarea que he venido adelantando como concejal de Bogotá. Yo, de hecho, soy muy independiente, incluso al interior de mi partido, porque mi partido, pues, ha acompañado, los concejales de mi partido, no mi partido, los concejales de mi partido, pues, han acompañado en ciertas cosas a Claudia López, en las cuales yo he creído que no se puede, que es una irresponsabilidad con Bogotá, y sobre todo con los cupos de endeudamiento, por ejemplo, con el Corredor Verde. Mire, ese proyecto es altamente nocivo para los bogotanos, no lo digo yo, lo dicen los ingenieros, lo dicen los arquitectos, los que saben, los que estudian. Y se le aprobó un cupo de endeudamiento supremamente alto y vamos a quedar endeudados hasta el 2050, más o menos dos generaciones para poder pagar. Y está bien cuando uno se endeuda y tiene las cosas claras, pero es que uno no puede seguir en el mismo camino de los errores. Ejemplo, nos endeudamos para la primera línea del metro y hoy estamos viendo que no tienen estudios de detalle y quién va a terminar pagando en el caso, en la eventualidad de un incumplimiento, los bogotanos con sus bolsillos. Pero eso no, entonces, diga, pero ese detalle no venía de la de, sí, la, de pero Peñalosa. Es que, pero es que nosotros tenemos que aprender de los errores. Y yo creo que Claudia López ha querido hacer mucho, pero no ha hecho nada. Y estamos endeudándonos con obras, obra va, obra viene, pues ni siquiera hemos sido capaces, ella no ha sido capaz de terminar las primeras obras de valorización del gobierno anterior. Entonces, ¿en qué momento? Ya le quedan 8 meses. Hay obras que tienen un adelanto del 0,9%. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le digo esto? Porque yo respondo por mí. Yo respondo, les respondo a los ciudadanos por lo que yo he hecho en el Consejo de Bogotá. Pero no hay que una mis respuesta. Compañeros no me apoyen, no, muchos no me apoyan. No, bueno, me apoyan. Es que, y de hecho, siento que me embolatan los debates, siento que no quieren, pues, que yo denuncie, pero hay que hacerlo. Pero el día que yo tenga pruebas en contra de alguien, ¿no? Claro que las va a presentar en la fiscalía, sin lugar a dudas. Es que a mí me parece extraño, por ejemplo, lo que pasó en la alcaldía de Usme, por ejemplo. Que primero llega la alcaldesa, que era Mabel Súa, y su papá solicitándole cuotas, digamos, para contratos, y en fin, etcétera, y en el consejo no pasa absolutamente nada. Y digo, es los colegas, porque hay mírenlo en las ambulancias. Mírenlo en las ambulancias. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones como usted, como Carlos Carrillo, como Lucía Bastidas, bueno, en fin, de diferentes, incluso dentro del mismo verde, entre los que está Lucía, Martín Rivera, en fin, que vienen haciendo unas denuncias, pero pareciese que la gran mayoría se quedaran callados. Pasa ahora lo del señor que recibió el poder para lo de las armas, de lo del Ñeñe, en fin, etcétera. Y la alcaldesa y no pasa nada. No pasa nada. Absolutamente. Pero nada. Es que porque ella es así, con ella es ciega, sorda y muda, como Shakira. Mire lo que yo he denunciado de las alcaldías. ¿Pero el consejo por qué no le pide? Mire lo que yo he denunciado de las ambulancias. O sea, lo de las ambulancias es terrible. 36 mil millones de pesos. Eso ya está en la Procuraduría, ya está en la Fiscalía. Compraron furgones que han querido hacer pasar como ambulancias. ¿Y usted sabe los riesgos que eso significa para la tripulación de los médicos?
Los riesgos, porque primero es un carro absolutamente rígido, su suspensión, no pueden tomar velocidad, porque si toman velocidad tienen altísimo riesgo de volcamiento. Entonces, la salud de los bogotanos, las emergencias, salvar vidas, no le ha bastado a Claudia López el artículo que sacó la revista Semana con mis denuncias. En la impresión escrita, no es porque yo me las he inventado, es porque las tripulaciones están hablando. Lo que yo he denunciado en el Consejo de ese contrato, y ahí sigue tranquilo y campante el secretario de Salud, como si nada, como si no fuera con él. Miren los alcaldes locales, no pasa absolutamente nada. ¿Cómo así que tienen compran con sobrecostos y no dicen nada? Y lo que usted dice, el alcalde de Usme. Dorian, ¿cómo es Coqui? Dorian Coqui. Dorian Coqui. Brian Coqui. Bueno, Dorian Coqui es Dorian. Dorian Coqui. Dorian Coqui es. Todo lo que nos imagínese, un contrato para hacer temas de prevención en salud, que también lo denuncié, y a mi modo de ver tenía un presunto direccionamiento, porque le agregan a la licitación una partecita que dice que el proponente debe tener experiencia en turismo. ¿Qué tiene que ver el turismo con la prevención y con la salud? Cuando era el encargado de esto era una subred, la subred sur, si no estoy mal. Entonces, yo creo que eso es un despropósito y cualquiera debe sentir que están pasando cosas en Bogotá, pero pues la gerente que es Claudia López no se da cuenta, pero los ciudadanos no son bobos y usted está viendo ya lo que está pasando en las encuestas. Pero 64% de desaprobación, y antes ha sido muy generosos, porque yo creo que Claudia López debería tener por ahí un 80% de desaprobación, porque Bogotá es caótica, por donde se la mire. ¿Pero no cree usted, por ejemplo, que debería regularse el tema, por ejemplo, de esas alcaldías que se quedan encargadas? Y hablo Usme, hablo Ciudad Bolívar, bueno, no tengo acá en el radar las otras, pero muchas veces el hecho de que los ediles ahí no vienen tienen es como que ponerse a la merced del alcalde que llega, a ver si le da un puesto para sus quienes les apoyó en campaña, y terminan de verdad, digamos, siendo alcaldías que... ¿De bolsillo? Ciudad Bolívar terminó siendo una alcaldía que no tiene, no tuvo, y ya faltando el seis tiempo meses que queda, no creo que vayan a hacer nada. Entonces, ¿no cree que se debe regular eso desde el Consejo de Bogotá? Mire, si en el Consejo de Bogotá nosotros pudiéramos regular eso, yo creo que ya más de uno hubiese presentado un proyecto. Pero es que esto no es un proyecto de acuerdo, esto es un proyecto de ley y tiene que ir al Congreso de la República, porque nosotros nos regimos pues por leyes. Y yo sí creo que aquí hay que hacer un estudio muy juicioso del papel de los ediles. Pero antes de hacerlo por la ley, yo creo que la ciudadanía se tiene que despertar. Porque es que le aseguro que usted... ¿Usted de qué localidad es? De Suba. ¿Usted conoce los ediles? Pues por lo que está uno metido en este tema, bueno, sí. Pero por usted pregúntele al ciudadano de a pie, ¿usted conoce a fulano, a sutano, a Perencejito Pérez? Mis hermanos no conocen a nadie. No, ¿usted por qué se mete en política? ¿Quién es ese? ¿Dónde está? Porque son absolutamente desdibujados. Yo el otro día hacía una reflexión con mi equipo y les decía, si Bogotá es inmensa, que tenemos un presupuesto de casi 30 billones de pesos al año, imagínese usted... que nosotros sí encontramos cosas de todas las localidades, de las entidades, y un edil que tiene que revisar un presupuesto mucho más pequeño y que tiene que hacer un control mucho más, digamos, más fácil, pues porque las localidades son más pequeñas, recursos no tan grandes y sobre todo contratos, pues, que no pueden hacer unas grandes contrataciones. Y no hay una sola denuncia. Entonces, ¿qué hacen los ediles? ¿Qué hacen los ediles? Yo pienso que la política se tiene que renovar, pero es que se renueva es con las voluntades populares, no con una ley. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender como ciudadanos. A mí me duele mucho cuando la gente, y más en estos momentos, Beto, no nos llevemos a engaños, el país va mal. Pero venga una cosa. Y cuando uno escucha a la gente dice, ah, todos son lo mismo. Qué pereza, da igual la derecha, el centro, la izquierda, el centro derecha, la centro derecha. Pero si hay una desilusión. Sí, pero ¿qué pasa? Que la democracia se está erosionando en ese sentido y que el ciudadano no entiende su poder. Si los ciudadanos entendieran su poder, le juro que este país sería muy distinto. Pero es que yo creo, distinto. en ese aspecto que usted me pregunta, concejal, yo sí le voy a decir algo y le soy muy franco. Y es que yo sí siento que hay mucho privilegio con los ¿con la clase política? Con los políticos. Si hablo es...
sea, me parece una desproporción que tengan carros, que tengan escoltas. Es decir, me parece que debe, no, que la seguridad, pues es que, a ver, nosotros los periodistas también y quienes hacen la labor de lo político, pues también se van a ver expuestos a tema de su seguridad. Pero si ustedes no pueden andar seguros en la ciudad, pues ¿qué nos podemos esperar el resto de los ciudadanos? Entonces yo creo que sí, hay unos privilegios que tienen ustedes los políticos, que por eso tienen en esta desazón o esta desesperanza a los ciudadanos. Entonces, por eso de pronto usted le exige mucho a la ciudadanía, y es porque dicen, oiga, pero vamos a irnos para el otro lado. Entonces, venía Uribe, vino Santos, vino Duque, un desastre todo, viene Petro y la misma cosa. Entonces, ¿qué le queda a la ciudadanía? Pero ¿dónde está la esperanza? Y por ejemplo, mire, aquí hablaban que los recursos públicos y Claudia la consulta anticorrupción, y entonces nombraba unos alcaldes y ya tendremos un capítulo especial, me imagino, con Suba, donde veremos después a la alcaldesa de Ciudad Bolívar o al alcalde de Suba en las candidatos al consejo, cámaras, entonces hicieron todos estos, y entonces se amparan en que no, eso fue legal, porque hicimos una subasta en la inversa, que es lo que dice, digamos, en Suba, o al otro lado dice, no, esto está legal que se haya encargado porque llevo tantos años. Pero lo que yo digo en el fondo es que sea legal no quiere decir que sea ético. Que sea correcto, que sea ético. Que sea ético y que sea correcto. Y además, una cosa, no se preocupe que eso no es legal, porque yo soy experta en contratación estatal, entonces sé de lo que estoy hablando. Pero entonces, pero ellos justifican, es decir, lo injustificable. ¿En qué sentido? En que esos principios, digamos que acá estuvo también el concejal Cancino y le decía, esos principios de la ola verde, con los que llegó Claudia, con los que llegó todo este partido verde, hoy no queda absolutamente nada de ese partido. Pues, pero sabe que es una cosa personal. Pero sabe que es lo rescatable, Beto, mire. Yo pienso que del partido que sea, pero cuando usted se levanta y dice, no, qué pena, por aquí no es. Eso es importante. Porque yo no creo que la política tenga que seguir siendo de borregos. El que se deja comprar por un contrato, el que se deja comprar por un puesto. Yo creo que hoy, en las nuevas generaciones que hacemos política, deberíamos tener en cuenta eso. Pero, concejal, usted está diciendo eso mismo, y yo lo escucho a diario, y creo que los ciudadanos lo escuchamos a diario. Es decir, hagamos la cosa diferente. Pero eso no es de decirlo. ¿Sabe que una cosa? Eso es de hacerlo. Ah, bueno. Y yo le digo algo. Estamos. Y yo le digo algo. En eso creo que he sido una concejal ejemplar. Además, rendir también en las corporaciones. Eso es fundamental. Es que Yo le digo acá una cosa. A mí lo único que no me gusta de lo que usted, digamos, que yo le he seguido haciendo, siguiendo, por decir de alguna manera, es lo del tema de Uribe, ¿no? De resto, porque esto parece una monarquía. Entonces, ahorita nos van a poner el alcalde de Petro, entonces la primera línea y Gustavo Bolívar, y en fin, etcétera, pero, y una cantidad de cosas. Pero uno sí tiene que, yo creo que uno sí tiene que defender principios, y sí, yo en eso he sido clarísima. No, y pero creo una que, cosa son los principios, pero una cosa es esa monarquía fea que yo no lo veo así. Nosotros tenemos un proyecto político, y claramente el que inicia el proyecto político se llama Álvaro Uribe Vélez, pero sin duda yo alguna. Decirle una cosa, y el Centro Democrático es un partido de principios. Usted va y pregúntele, mire, yo hoy aquí le puedo hablar de mi partido tranquilamente, nuestros principios como partido. Vaya usted, pregúntele a otro concejal que me cuente los principios de su partido. Pero si actúa en consonancia con eso. Pero hay que reconocerle también cuando se creó el Centro Democrático. Yo lo creé, nosotros fuimos los jóvenes en ese momento. Además, le quiero decir una cosa, nosotros creamos nuestro partido con las uñas. Y al principio se llamaba Puro Centro Democrático. Después le quitaron el puro. Le digo una cosa, yo recuerdo en las calles, volanteando, al agua, al sol, porque nosotros tenemos claro algo, y es que el Centro Democrático primero nace en la oposición del gobierno de Juan Manuel Santos, y segundo, ha sido un partido que ha querido tener siempre un diálogo popular con la gente, y yo creo que como concejal de Bogotá, pues yo lo he hecho, a ir a las comunidades, a hablar, a que nos cuenten, a mirar cómo solucionamos, cómo gestionamos. Yo creo que nadie tiene la fórmula perfecta para hacer política, porque eso no existe. Es como decir la fórmula perfecta para ser un buen papá, eso no existe, porque usted no sabe cómo le va a salir su hijo, qué gustos va a tener,
cuáles van a ser sus inclinaciones. Sí, no, los hijos son, yo creo que son una enseñanza. No, es en serio, los hijos son una enseñanza para un papá y para una mamá. Entonces uno no sabe cómo le van a salir sus hijos. Pero yo creo que uno sí tiene que moverse en unos mínimos y unos mínimos de coherencia. Y yo he tratado de ser, primero, aparte de coherente, he tratado siempre de darle lo mejor a la ciudad, y creo que también poner al servicio de mi ciudad, pues, lo que he aprendido al hacer política. Creo que eso es muy, muy importante. Y ¿sabe una cosa? Yo creo en la seguridad profundamente. O sea, es algo que yo creo. Yo soy una mujer de convicciones. Si yo no creyera en la seguridad, en la confianza inversionista, pues yo no estaría en el Centro Democrático, se lo aseguro. Pero yo creo que un país con seguridad tiene grandes opciones para generar progreso. Y yo creo en eso, y por eso soy la concejal de Uribe, porque Uribe nos enseñó esos principios, y pues yo no miro a los otros. Yo siempre soy como, yo respondo por mí, trato de hacer lo mejor posible, trato de ser una concejal no solamente coherente, sino estarnos siempre entre las mejores concejales de Bogotá, porque en estos 3 meses, siempre he estado dentro de las 10 mejores concejales de Bogotá, y he sido la mejor concejal de mi partido en el ranking que nos mide, que es de Consejo Cómo Vamos. Y yo creo que eso también es importante, la disciplina, estar pendientes, hacer cosas buenas, presentar buenos proyectos. No solamente es ir a los barrios, ser concejal es algo que debe ser muy integral, es dar buenos debates, es asistir, es estar pendiente de los temas de Bogotá, es hacer control político, es revisar los recursos de los ciudadanos, y es salir a las calles, es salir a hablar con esa gente que se siente olvidada. Mire, el ciudadano, yo siempre valoro mucho a la ciudadanía, mucho, y yo les agradezco a los ciudadanos tanto, porque los ciudadanos son los que me nutren mi trabajo político. ¿Usted cree que esas denuncias de dónde salen? De la ciudadanía, que está cansada de lo mismo, de la ciudadanía que ha creído y que ha confiado en mí. Entonces, pues yo hago mi trabajo, hago mi tarea, y bueno, vamos a ver cómo nos van las elecciones ahorita, que con la ayuda de Dios, pues pienso volver a postular mi nombre, y espero pues tener un buen respaldo popular. La tarea ya se hizo. Pues por lo menos la tarea la viene haciendo muy bien, y cosa que yo creo que muchos ciudadanos le agradecen, concejal, y es estar ahí pendiente, en la lupa de lo que es, en qué se está gastando, digamos, los recursos. No solamente eso. Los recursos de los ciudadanos, porque realmente lo que usted plantea es cierto. Hay algo que está pasando en lo local, que de pronto no nos estamos dando cuenta, y es que le achacamos todo un poco a la alcaldesa, pero ¿dónde están las responsabilidades de los alcaldes locales? Mire, y pasan como sin pena ni gloria, y después acá están sentados hablándome del país del cambio y que sí, voten por ellos. Exacto, pero Beto, una cosa que uno tiene que tener claro, y es que cuando uno va a gerenciar una ciudad, debe entender qué significa gerencia. Gerencia no es deshacerme de mis responsabilidades. Ahí le entrego a Suba, mire a ver qué hace. Ahí le entrego a Candelaria, mire a ver qué hace. A Usme. No, señor. Bogotá es muy compleja y las localidades no son iguales. Y eso es lo primero que uno tiene que entender. Es una Colombia chiquita. Bogotá es una Colombia pequeña. Suba no es igual que Usaquén, jamás. Están a 20 minutos de distancia, tal vez. Suba no es igual a Ciudad Bolívar. Estamos a 1 hora y media. Para nada. Teusaquillo no es igual a Usme. Candelaria no es igual a Chapinero. Entonces, es una ciudad tan compleja. Es una ciudad que tiene que entender la importancia también de la microgerencia, de la descentralización, de la desconcentración, que son términos jurídicos, pero son avances sociales. Y se tienen que ver reflejados en lo que se hace. En lo que se hace. Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, que ojalá pues algún día seré congresista con la ayuda de Dios, y que hay que cambiar ciertos modelos. La delegación, desconcentrar, la descentralización, claro que sirve, pero hay cosas que Bogotá puede hacer de manera mucho más eficiente si solamente fuera una entidad. Un ejemplo, la pavimentación de las calles. Yo no creo que una alcaldía tenga mejor precio en el metro cuadrado de pavimentación que una gran pavimentadora, que una gran entidad que hiciera sola esa tarea, porque no es lo mismo, porque son economías a escala. Entonces, Bogotá tendría otra realidad en su malla vial, y eso mejoraría la movilidad, mejoraría el medio ambiente. Entonces, eso es visionar la ciudad. Los alcaldes locales, yo creo que tienen muchas funciones y realmente no terminan haciendo nada. Hacen mucho, pero no hacen nada. Entonces van a pavimentar, van a darle hacen cosas, política. Van a hacer política. Pero es que hacer política no es malo.
Si usted hace las cosas bien, no es malo. Nosotros tenemos que quitarnos eso de la cabeza. Es que hacer política es malo. Es que los políticos son malos. Mire, yo soy abogada y fui docente, porque mire, toda mi vida, pero espere, no... espere, espere, le quiero decir. Yo soy abogada y he sido docente, y todo, porque como decía mi mamá, yo salí, perdón la palabra, muy ñoña. Siempre fui de las mejores en el colegio, siempre fui de las mejores en la universidad. Fui becada a la excelencia por el gobierno francés en mi maestría, porque he creído en la excelencia. Me gusta la excelencia, no me gusta la mediocridad. Y podría estar trabajando divinamente en el sector privado. Y creo que mi día está de pronto un poco mejor, económicamente hablando. Es que ha de estar un poco loco para meterse en política. Pero le digo una cosa, ¿no? Pero el amor por la gente, eso lo hace a uno vibrar. Uno no, pues no, por lo menos yo respeto a mis compañeros, que además la mayoría de mis compañeros, le cuento acá, todos magistrados, magistrados auxiliares, han hecho unas carreras judiciales brillantes, asesores, les ha ido muy bien, gracias a Dios. Y ellos me dicen, ay, pero usted, ¿por qué se metió a esa cosa? Si usted siempre era de las mejores, la más de las juiciosas, usted le hubiera ido muy bien en esto, litigando, asesorando. Sí, pero yo creo que me hubiese faltado como esa sal de la vida que para mí significa la gente. Y la política no es mala. En la política deberían venir aquí los mejores. Pero no pasa. Los mejores, pero no pasa. ¿Por qué no pasa? ¿Usted se ha puesto a pensar por qué no pasa? Es que eso es un juego perverso. Pero no pasa. Eso es un juego perverso. Estoy de acuerdo con usted. En la política deberían estar los mejores, pero no pasa. Es decir, no pasa. Eso es un juego perverso. Pero ¿por qué es un juego perverso también? Porque hay gente que le gusta la expectativa del tamal, de la lechona, y esos votos nos han salido bien caros, bien caros. Yo creo que necesitamos una Bogotá que sea más consciente, más educada y sobre todo con más oportunidades. Pero sabe que yo, ¿sabe que yo cuando yo sea candidata algo, a la alcaldía, tengo algo, muchas ideas? Pues no las voy a contar porque son para mi candidatura. Pero yo sí tengo una diferencia. No creo que sea tanto el tamal y la lechona. Yo pienso más que son los contratos que hay detrás. ¡Claro! En eso. No, es que, pero es que la lechona es el... Pero no, vale, una cosa, la lechona es el efecto de... Pero una cosa, la lechona es el efecto de... No, es, yo creo que... El resultado de... Yo creo que la lechona no tiene la culpa. Lo que tiene la culpa son esos contratos que usted está denunciando. Claro, por eso le digo. Es decir, ¿por qué el alcalde de una localidad contrata a una empresa que va a comprar con sobrecostos? Porque atrás tiene la fiscalía y eso está en la fiscalía y eso estamos esperando que los entes de control nos den una respuesta. Pero, pues yo le voy a contar, usted quiere saber de Suba, lo va a contar. Pero se nos va a caer el cabello y no me va a contar. Sí, y además digo una cosa y... pero concejal, ¿usted cree que va a pasar? No pasó nada con Odebrecht. Pero no, mire. Pero no pasó nada con Odebrecht. No, pero venga, le digo. Venga. ¿Va a pasar algo en la alcaldía local? Beto. Usted que está joven y yo que estoy joven, nosotros tenemos que ponerle todas las ganas a este país y pensar que las cosas sí van a pasar, porque uno puede iniciar las cosas con desilusión. Entonces, ¿yo para qué denuncio? ¿Para qué denuncio a la concejal si aquí no va a pasar nada? Hay que denunciar, porque es que hay que abrirle los ojos a la ciudadanía. Hay que denunciar, porque hay que hacer altos en el camino. Hay que denunciar, porque esa es nuestra tarea, es nuestra labor. No nos podemos quedar callados, porque si no seríamos cómplices. Y hay que hacerlo. Que funcione, no funcione, que genere réditos, no genere réditos, no importa, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es como decir, hay que bañarse todos los días. Ay, pero ¿para qué me baño si me está haciendo frío? Uh-huh. Hay que bañarse. Eso es la tarea, eso es la convicción de lo que uno debe hacer las cosas bien. Así es, así es. Mire, es como estar usted en la universidad. Ay, pero ¿para qué estudio si con tres paso? No. Esa es una mentalidad que nos toca empezar a trabajar. Y yo creo que los cambios sociales que ha tenido el país, pues eso van a tener sus efectos. Me lo voy a contar de Suba, porque si no le cuento de Suba, usted no queda feliz. Imagínese que nuestro querido alcalde, Julián, se me olvida el apellido. Moreno. Julián Moreno. Saludemos al alcalde Julián Moreno. Acá le mandamos un saludo. Que por favor revise quién es el que está haciéndole los pliegos en la contratación, porque se los está haciendo mal, querido alcalde. Imagínese que... en el 10 de diciembre del 2021 inician un proceso para surtir a las juntas de acción comunal, 46 juntas de acción comunal de de implementos para primeros auxilios. Entonces, camillas, botas, guantes, botiquines, pitos, todo lo que necesita. Y nosotros, analizando la contratación, empezamos a mirar
esas etapas, ¿cómo las estaban sorteando? Es que no quiero sonar tan técnica. A ver, cuando uno hace una contratación, lo primero que hace es un estudio previo. En el estudio previo hace un estudio económico, es decir, va al mercado, revisa cómo están los precios. ¿Pero quién hace eso? Eso lo hace la entidad. La entidad. Es decir, eso lo va a haber hecho la alcaldía. Claro, porque la entidad es el que compra, okay. ¿Sí? Y los otros son los que ofertan. Entonces, ¿cómo decir? Vamos a comprar este micrófono. Entonces, yo voy a Unilago, voy a la 13, voy a todas partes. Digo, ah, bueno, en Unilago vale tanto, en la 13 vale tanto, en el centro vale tanto, en San Andresito vale tanto. Entonces, digo, ah, bueno, más o menos los precios están oscilando en tanto, entonces yo puedo sacar un presupuesto. Mi presupuesto va a ser tanto. Y eso lo plasmo en un estudio previo que se llama estudio previo o estudio de necesidad, como decimos los abogados. Entonces digo, yo necesito comprar estos micrófonos porque es que los que ya tenía tienen el cable roto, ya no son con la última tecnología, no puedo tener bien las entrevistas porque se me entrecorta la comunicación, algo así. Excel. Exacto. Entonces uh-huh. Eso es lo que hacen las entidades. Las entidades buscan busca que en el estudio previo, pues que plasmada la necesidad, y ahí es donde empieza el primer principio de la contratación, que es el principio de planificación, de selección objetiva, de economía, porque la contratación se rige por unos principios que están en la ley 80. Entonces el señor alcalde hizo un estudio previo y dijo, bueno, yo voy a comprar esto, necesito las camillas las voy a comprar en 280 mil pesos, porque haciendo mi análisis del mercado, no sé qué, entonces hizo todos los precios. Pero imagínese que cuando fue a contratar, contrató por el doble. O sea, en su estudio decían que las camillas costaban 230 mil pesos y las contrata por 500, casi 600 mil pesos. Entonces uno ahí dice, ¿y esto qué fue? Porque es que el estudio previo tiene que estar absolutamente consonante con el contrato. Cuando hay una subasta, ¿qué significa subasta? Por ejemplo, entonces yo voy a comprar este micrófono. En una subasta normal usted dice, yo doy 10 por esto. Y yo digo, no, yo doy 15. Y después dice, no, yo doy 20. Comprar. Exacto. Mayor. En la subasta inversa es una bajasta. Entonces yo digo, yo le ofrezco el micrófono por 10. Y usted dice, no, yo lo tengo en 5. No, yo lo tengo en 4. Yo lo tengo en 3. Porque se llama subasta inversa. Quiere decir, al revés. Y resulta que en la subasta inversa terminó pagando más de lo que puso en su contrato. Eso es ilegal a todas luces. Y uno cuando sabe la contratación y cuando ya ha conocido estos temas, pues porque ya he trabajado toda mi vida en esto, y uno es suspicaz, el auditor huele las cosas. Y les dije aquí a los muchachos que me acompañan a mi equipo de trabajo, que son todos unos jóvenes lindos, les digo mis niños, les dije, bueno, van a llamar al distribuidor que vendió a la alcaldía. Y llaman al distribuidor, le dice, ¿cómo le va? Mire, es que yo llamo de no sé dónde, es que yo quiero saber, necesito unas camillas, no sé qué tal. Y el señor dice, claro, la camilla se la doy a 160 mil pesos, 180 mil pesos. La misma camilla que el señor de Suba compró en casi 600 mil pesos, el señor nos la da en 180 mil pesos, con IVA incluido y al por mayor. Entonces, ¿por qué sobre costos del 300-400%? Y después de eso, dije, bueno, vamos a ir al mercado. Y en el mercado las camillas estaban entre 120 mil y 140 mil pesos. Y el alcalde se pone furioso conmigo, me dijo que cómo era posible, que yo decía mentiras. Y yo como inmediatamente oficio a todos los entes de control. La Contraloría me responde hace unos 2 días, 3 días, no lo recuerdo bien. Y me dice, es que eso ya estaba en la lupa de la Contraloría, doctora. Nosotros estamos detrás de un hallazgo fiscal. ¿Qué es un hallazgo fiscal? Cuando hay presuntos sobrecostos, cuando hay, al parecer, detrimento patrimonial, la Contraloría sale. Y así es como de a poquito lo que costaba una contratación que costaba como 180 millones termina costando casi 400 algo de millones, no creo que es más. No tengo aquí el dato. Entonces, ahí está el tamaño de la lechona. No sé si está el tamaño de la lechona. No, no sé si al alcalde le guste la lechona, de pronto le haga daño, el tamal, no sé. Pero lo que yo le digo a usted es que en Bogotá no se está revisando esa contratación pequeña. Entonces, de lo poquito se pierde la plata. Entonces, ya tenemos Rafael Uribe, ya tenemos Candelaria, ya tenemos Suba. ¿Cuál más tengo? Kennedy, la señora comprando buses eléctricos, y ni siquiera hay un cargador de bus eléctrico en la alcaldía. Tiene que ir a Salitre a cargarlo y poner las planillas que se fue un recorrido.
no cumple con los pasajeros, no cumple con lo que dijo que necesitaba, porque todo se basa en una necesidad. En el Estado todo tiene una necesidad. No es como usted que dice, ay, yo me quiero ir a comprar la chaqueta. ¿Por qué? Porque me dio frío. No, usted todo lo tiene que hacer bajo un plan de desarrollo, bajo un plan anual de compras y bajo una necesidad. Entonces el alcalde se me pone bravo y los alcaldes se me ponen bravos, pero cuando ya la Contraloría empieza a hacer sus averiguaciones y empieza a levantar hallazgos, ahí sí todos callados. ¿Y qué pasa con Claudia López? Esa es la gran pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué pasa con la alcaldesa? Eso no es cuento. Guarda silencio también. Ella es Shakira. Ciega. ¿Cómo es? No voy a decirlo ciega, porque ciega, sorda y muda. Es ciega, sorda y muda. Es que no sé la verdad, casi Shakira no la escucha. No, pero pues, si usted no va a escuchar a Shakira, no. No, me gusta, o sea, más. Lloren, me gusta más Carol. Las mujeres no lloramos, facturamos. Bueno, eso es lo último que ha dicho, ¿no? Pero sabia, Shakira sabia. No, por supuesto. Bueno, no, eso, hay que llorar supuesto, de vez en cuando, eso sana el alma. Yo sí soy partidaria de la sanación. Sí, pero mire que, bueno, ahora vamos a entrar en Shakira, pero bueno, en fin, ay, lo que quiero decir es, ya para ir cerrando, concejal, ¿usted cree que va a pasar algo? Yo creo que sí. ¿Usted cree que sí va a pasar algo? Y con las personas, por ejemplo, con los alcaldes. Va a pasar algo. Mire, ya destituyeron hace unos días le dieron 10 años de sanción a un alcalde, no recuerdo la personería. Los procesos son largos, los procesos jurídicos siempre son largos. Nunca es nada express. ¿Por qué? Porque usted tiene un derecho, una presunción de inocencia que está en la Constitución, un derecho a la defensa que está en la Constitución, y pues los abogados los sabemos manejar muy bien y tenemos pues que demostrar que las cosas son. Por eso es que cuando yo hago mis denuncias, yo le paso todo a las CIAs con todos los informes, con todas las pruebas. Yo no dejo nada suelto porque pues estaría faltando a lo que aprendí en la universidad y como he sido auditora, pues conozco bien los temas. Pero yo pienso que ahorita que se viene esta campaña política, también hay que invitar a la gente a que denuncie. Que entiendan que eso, de eso tan bueno no dan tanto. 10, 15, 30 lechonas, eso, ahí tiene su lechón. ¿De dónde lo sacó? Yo creo que son entonces, esos contratos. Pero que la gente habla. También tiene que entender que ese no es el camino. No es el camino. O sea, pues pregúntese de dónde viene esa lechona. Pregúntese de dónde viene ese tamal. Hay que preguntar, hay que ser inquietos. La ciudadanía participando y ayudando. Pero antes de que se vaya y cerremos este programa, concejal. Vienen elecciones, alcaldía de Bogotá, ¿cómo ve el panorama? Vemos que Diego Molano salió ahora a recoger firmas, como que no le interesa hacer ahora el de Uribe. Yo pienso que eso no le interese. Hay cosas que se pueden y otras que no se pueden. Yo puedo ser la de Uribe, pero si el partido pues no está seguro, dicen, no, pues se puede que sea que es. No, que yo no he dicho que no. Bueno, no pues he dicho es una que primicia. Yo no he dicho que no, no. Yo digo que si el partido no ha logrado, pues, como llegar a unos, ¿cómo decir?, una concertación con el partido, pues eso ya es algo que él tiene que decidir, eso es algo personal. Yo mañana puedo decir que me voy a lanzar por fin más a la alcaldía de Bogotá. ¿Por qué no? No, por supuesto, pero eso es algo que yo decir. La de Uribe, uno diría, sí, pero pensaría uno que pero sería bueno, pero imagínese usted que en mi trabajo que yo soy tan independiente, porque es que lo he sido, no es que yo me lo voy a inventar acá, no, yo he sido, desde que fui el primer día concejal de Bogotá, desde que me senté en esa silla el día número uno, yo tenía claro cuál iba a ser mi papel, una oposición que no perjudique a Bogotá, pero una oposición clara, objetiva, contundente, diciendo lo que está mal, lo que para mí está bien. Y lo que está bien lo he felicitado. Ejemplo, el sistema integral de cuidado. Me parece que es el gran legado de Claudia López. Sí, la me parece que, cuidado, además, me parece muy hit. Interesante. Sí, pues no, no, no. Tampoco creo que sean un hit, no, tampoco. Pero por lo menos. Reconoce, por eso le estoy bien. Diciendo. Sí, yo sí, reconozco sí, eso. Y reconozco. Y reconozco que hoy las mujeres y el cuidado está sobre la mesa. Sobre la mesa del debate, sobre una agenda pública, y eso me parece interesante. Pero hay cosas que no, no, y no, y mil veces no. Entonces, en eso he sido muy crítica. Pero lo que le digo, la política es dinámica. ¿Pero quién va a ser el candidato? No sabemos. ¿Usted sabe todavía? No sabemos. El día que nos toque salir, y que eso ya serán las directivas del partido, diremos, es fulano, y allá trabajaremos. Es decir, y allá que el Centro Democrático aprendió la lección, concejal. No, yo no creo. No, yo digo que yo... sí, porque mire lo que le pasó a Ángela Garzón. Pero candidata que no sé qué, y al final terminaba apoyando a Miguel Uribe. Pero es que también hay que tener candidaturas viables.
Pero si gana una consulta, entonces, ¿para qué la pusieron a hacer? No, pero también hay que mirar pues lo que puede jalar el partido. Además, Ángela es una mujer brillante, es una gran mujer. Por supuesto. Yo la quiero mucho. Fuimos cuando nosotras éramos unas, ¿cómo decirlo? Dándole por Bogotá, por todos lados, a todas horas, empezamos nosotros a hacer partido con Ángela también. Entonces, un saludito para Angelita Garzón, que la quiero mucho. Pero ahí vamos, ahí vamos. Pero se aprende esto el partido. Esto se construye. Esto pero se aprende construye. El partido. Esto es construyendo, esto es construyendo. Lo importante no es apresurarse. Lo importante es hacer las cosas bien. Pero ¿tiene alguna persona en mente el partido o personas en mente? Beto, usted debe invitar aquí a las directivas del partido y que le cuenten, porque eso ya se me escapa a mí de las manos. No sé, siempre hay un gallo tapado, usted no sabe. Siempre puede haber como en los reinados. El palo del reinado fue. Oviedo va a venir acá, esperamos que cumpla la palabra, llegará. Mire, por ejemplo, con Oviedo hay cosas que yo no estoy de acuerdo. Él quiere el corredor verde por la séptima. Yo creo que por ahí no es. ¿Le puede restar votos a Oviedo? No, es que no. O sea, hay que hacer un corredor. Hay que dar una mejor movilidad. Pero a la loquita no. O sea, eso no es que, ay, sí me parece, no, un momento, mire lo que están diciendo los ingenieros, mire lo que están diciendo los arquitectos, mire lo que está diciendo la ciudadanía. Esto es técnico, esto es un tema técnico. Pasajeros ahora sentido, esto no es porque sí. Bueno, concejal, yo quiero agradecerle este tiempo que sacó para explicarnos, para contarnos un poco lo que está viendo usted en las realidades de las localidades. Felicitarla por ese trabajo que viene haciendo, de verdad me parece importante. Concejales como usted, que digamos no tengo ideología ni con el, ni cercanía digamos con el uribismo, bueno, ni casi con ningún partido, realmente votaría por un candidato digamos que sea más como la ciudadanía tradicional, ¿no? Pero los felicito a esos concejales que se dan la pelea por los recursos y lo que vienen haciendo por la ciudad, porque creo que esa es la tarea y digamos que son ejemplo en esa lucha, digamos, en contra de la corrupción, que no es de un partido, sino es de lo que ustedes dicen. Pues una cosa, el consejo para mí ha sido una experiencia muy bonita, y lo voy a decir porque yo soy del Centro Democrático, uribista al 100%. Creo profundamente en lo que hago de él. Creo en los principios de mi partido y creo aplicarlos bien en el consejo. Pero hemos logrado consenso con la izquierda en cosas. Ejemplo, el sistema integral de cuidado. ¿Y por qué? Porque hemos tenido claro que hay un interés superior. Y ese interés superior se llama Bogotá y la ciudadanía. Entonces, yo creo que esa política así radical, que porque sí, no. Hay que hacer las cosas bien, y cuando se ven cosas mal, pues hay que denunciarlas, porque me enseñó lo que le dije desde un principio, sería cómplice. Y yo creo que vamos evolucionando. Obviamente hay cosas que nunca voy a compartir. Nunca voy a compartir con la izquierda, y con la que saldré siempre con mis argumentos de forma vehemente a compartir. Pero si Bogotá va bien y si los bogotanos tenemos oportunidades y eso nos sirve, lo apoyaremos. He apoyado mucho en los temas de educación. Yo soy educadora, sé qué pasa en la universidad pública, trabajé en la universidad pública y logramos cosas lindas en la universidad pública. Entonces, ahí vamos construyendo sin afanes, con pasos contundentes y sobre todo coherentemente. Creo que eso es muy importante. Y bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Ha sido un placer esta mañana estar aquí, contarles pues lo que hacemos en el Consejo de Bogotá y animar a la gente para que me sigan en las redes. Mi nombre es Diana Diago, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Bueno, concejal, muchísimas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por haberse conectado aquí en Palabras Más en el canal Vox Move. Ya saben que nos pueden seguir @canalVoxMove, @palabrasmás, y a mí me pueden seguir en @BetoDíazB. A todos los que se conectaron por Instagram, que es hoy nuestra primera transmisión por esta plataforma, a todos muchísimas gracias y nos vemos en una próxima. Chao pues. Gracias, querido Beto. Ay, pucho, yo puse mi cartera.